Vamos a programar nuestra central para nuestra puerta automática de cristal. Aquí tenemos los menús que podemos acceder desde la letra o pulsando el botón Set, y veremos cada uno de los valores dentro de este menú con la tecla más y la tecla menos. Para acceder, por ejemplo, a la velocidad de apertura, que es el menú 1, lo vamos con la tecla Set hasta el A1. Y modificamos los valores dentro del rango de 1 a 25, donde el 1 es la velocidad más lenta, con la tecla más o la tecla menos. En este caso vemos que está en el 19 y lo vamos a bajar hasta el 10, por ejemplo. Y lo dejamos un poquito y se confirma. Para irnos al menú 2, volvemos a pulsar la tecla Set y nos vamos a este menú 2, donde aquí podemos cambiar la distancia del movimiento lento en la apertura de la puerta. Para modificarlo, lo mismo, pulsamos el botón más o el botón menos para modificar el valor. En este caso, vemos que tiene el 16, lo vamos a reducir también hasta el número 10, por ejemplo. Y lo dejamos un poco para confirmarlo. El siguiente menú es la sensibilidad de la puerta en la apertura para el antiaplastamiento. Para ello, pulsamos otra vez el botón Set hasta que nos vamos al menú 3 y seleccionamos nuestra fuerza. En principio siempre tendrás que ponerlo en el valor más bajo posible sin que se nos pare la puerta cuando está abriendo sin ninguna presión. Iremos seleccionando también desde el 1 hasta el 32 para seleccionar la fuerza que nos venga mejor. Para el cierre de la puerta, para la velocidad del cierre de la puerta, nos vamos hasta el menú 4 y seleccionaremos el valor que queramos. Normalmente para cerrar siempre pondremos un valor bajo para que no pueda pillar a nadie mientras que esté pasando, si es alguna persona mayor o alguien que esté un poco impedido. Para el menú 5, que es la distancia del movimiento lento cuando la puerta está cerrando, seguimos el mismo paso, pulsamos el botón Set para irnos al menú 5 y seleccionaremos el valor que queramos dentro del rango 1 a 32. Aquí, por ejemplo, vamos a subir hasta el número 20, por ejemplo. Para la intensidad del cierre, cuando la puerta está cerrando, también para el antiaplastamiento, nos vamos al menú 6 y seleccionaremos también el valor más bajo posible para que la puerta abra en cuanto que vea algún obstáculo. Para el menú 7, que es el tiempo que la puerta está abierta si no detecta a nadie, nos vamos, lo mismo, con la tecla Set hasta el menú 7. Y ahí seleccionaremos un valor entre 1 y 20. En este caso tenemos el 12, pues lo vamos a bajar también bastante hasta el número 5, bueno, para que nuestra puerta esté muy poco tiempo abierta.